A su nombre. ¡Gloria! Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Tome su asiento, Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que se esfuerzan y están en la casa del Señor, anhelando ser edificados, anhelando escuchar poderosa palabra del Señor que nos alimenta, nos nutre, nos forma, nos bendice, nos enseña, nos corrige, nos endereza, nos encamina, nos alumbra el camino. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Eso dice la Escritura. Yo estaba clamando por el mensaje de ahora y escuchaba la alabanza, hermano, pero qué lindo, qué bendición lo que Dios nos ha dado de tener esas alabanzas tan antiguas que ya no se escuchan. Como barro las manos del alfarero, ¿verdad? Esa alabanza, tenemos que agradecer a Dios por lo que tenemos. Tenemos que agradecer a Dios por lo que tenemos. Y si a usted le gusta la palabra y tiene cómo estar congregándose los domingos en la tarde a esta hora, hágalo porque es una bendición. A veces no vamos, quizás, amado hermano, no siempre vamos a tener la bendición de poder tener un espacio como este, de tener dos cultos en el día, pero Dios nos ha dado la bendición de tenerlo y para eso nos congregamos y aprovechamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a ir a las Escrituras, Mateo capítulo 25. Qué lindo lo que Dios hizo en la plaza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? 29 almas se entregaron a Jesucristo, hermano, para la gloria del Señor. Imagínense, habían unos que andaban medio tomados ahí, medio guasqueados, decimos en Chile. Andaban bien, pero escucharon la palabra, la voz de Dios. Porque no es la voz mía. Yo solamente soy el instrumento, soy la trompeta que Dios usa ahí. Pero es Dios el que toca los corazones. Porque imagínense, para hacer volver a una persona de esa, hermano, que anda loco en el mundo, y para hacerlo volver aquí, que venga a entregarse al Señor y que pida perdón. ¿De dónde? Pero el Espíritu Santo lo hace. Así como un día nos llamó a nosotros el Señor, así Dios llamó a cuántas personas ahí, hermano, para la gloria del Eterno. Mateo capítulo 25. ¿Usted qué dijo? ¿Vamos a predicar de qué? ¿Ah? De las 10 vírgenes, dijo usted. No. Vamos a ir al verso 14. Mateo 25, verso 14, lleva por título Parábola de los Talentos. Gloria al Señor para siempre. Increíble, hermano, lo que sucedió hoy día en la plaza. Aparte de lo que sucedió ahí, en lo que vivimos, ustedes saben que bloquearon mi página, ¿cierto? Que está clausurada. Y yo abrí otra. Llegué y abrí otra, pero no tengo nadie ahí que esté siguiéndonos. Creo que hay 1,000 personas. En la página que teníamos 269,000 seguidores. Se bloqueó y estamos en cero. Abrí otro y yo dije a mi esposa que me vean unos 3. ¿No es cierto? Pero, hermano, la gente buscó, no sé cómo buscó, pero se volvió loco buscando. ¿Sabe cuántas reproducciones tiene el video de la plaza que hicimos ahora? ¿Cuántas tiene, hermano? ¿Ah? 12,000 reproducciones y sin seguidores. La gloria es de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuánta gente son 12,000? Es como un coliseo, ¿cierto? Como un estadio, hermano. Cantidad de gente viendo la predicación. Y eso que estábamos sin Facebook, o sea, nos bloquearon todo y abrimos otra cuenta y ya, Dios nos bendice igual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mi hijo, que me avise si están transmitiendo, están ya grabando, ¿no? Bueno, le pedimos a los hermanos que están en internet entonces que compartan para que los demás se den cuenta que estamos en vivo este día domingo. ¿Qué domingo es hoy? 25 de noviembre. Hermano, se nos acaba el año. No me había dado cuenta, 25 de noviembre. Este año se nos pasó volando. Volando, gloria al Señor. Así que saludamos a todos los hermanos y amigos de nuestro programa de televisión La Verdad Os Hará Libre, que se transmite desde aquí de Quito, pero a todo el Ecuador. Dios les bendiga grandemente este día 25 de noviembre. Ya son aquí exactamente las 5:30 de la tarde. Empezamos un culto que tenemos a las 5 de la tarde todos los domingos. Tenemos el culto de las 10 de la mañana
Y tenemos este culto en la tarde aquí en el templo a las 5 de la tarde. Les paso el aviso para los hermanos que quieran congregarse. Las puertas de esta iglesia están abiertas para que escuche palabra en la tarde también. Vamos a estudiar la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, dice. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, o sea, hizo un hueco, hizo un hoyo, decimos nosotros allá, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Amén y amén. Cierre sus ojos, oramos al Señor. Señor, una vez más en este día vamos a su presencia. Venimos de la plaza, Señor, de un evangelismo extraordinario. Gracias, Señor, por la bendición que usted, el milagro que usted hizo ahí, Dios mío, de detener la lluvia para que predicáramos. En el nombre de Jesús, le damos gracias en esta tarde de día domingo por esta bendición de poder reunirnos aquí, Dios mío, en paz, en comunión, recibir tu santa y eterna palabra. Usa mi vida, Padre, conforme sea tu voluntad, para que esta palabra fluya desde este altar para mis hermanos. Necesitamos oír tu palabra. Sin tu palabra estamos perdidos. Sin tu palabra estamos a ciegas. Es tu palabra la que nos guía, Señor. Es tu palabra la que nos dirige. Sin palabra el pueblo se desenfrena. Cuando no hay palabra, Dios mío, todo va mal. Pero gracias por tu palabra. Creemos que en esta hora tomas control de mi vida y esta palabra fluye desde este altar. Dios mío, Padre amado, como espada de 2 filos. En el nombre de Jesús. Predicaré tu palabra y lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor. Amén. Gloria a Dios. 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 Tome su asiento, hermano. A su nombre. ¿Le podemos dar palmas de alabanza al Señor? Gloria al que vive para siempre. Yo voy a tratar un poquito de explicarle la parábola de los talentos. Gloria al Señor. Jesús, el Hijo de Dios, enseñó, amado hermano, muchísimas parábolas en su corto ministerio. Siempre Él enseñaba por parábolas. La parábola es un ejemplo. El Señor usaba estos ejemplos para poder enseñar, amado hermano. Por ejemplo, Él hablaba del reino de los cielos y lo comparaba a 10 vírgenes. Hablaba de salir a predicar y habló del sembrador que salió a sembrar la preciosa semilla. A su nombre sea la gloria. Siempre él usaba parábolas. Entonces, las parábolas son preciosas y edificantes, y vale la pena estudiarlas y aprender de ellas. Esta parábola, conocida como la parábola de los talentos, aún la gente del mundo muchas veces la conoce y muchas veces usa y argumenta expresiones con esta hermosa parábola. ¿Se ha fijado que a veces hasta hay gente del mundo que sabe esta parábola de los talentos? Siempre toman parte o trozo, amado hermano, o ejemplos de esta parábola para usarlo. El reino de los cielos es como, dice. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Que es similar o es parecido a un hombre. ¿Saben quién es este hombre? Jesús.
El reino de los cielos es como similar, parecido a un hombre, Jesús, que yéndose lejos, ¿qué tan lejos se fue? Al tercer cielo ahí arriba. Él dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que yéndose lejos, dice, ese hombre Jesús, yéndose lejos, al tercer cielo, gloria al Señor para siempre, lea San Juan 14, verso 1 en adelante, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quiénes son sus siervos? Los convertidos. ¿A quién entregó? ¿Qué cosa entregó? ¿Qué bienes entregó? Sus dones. Dones, talentos, ministerios, ministerio, amado hermano, a sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. No a los impíos, no a los inconversos, sino a sus siervos, dice la palabra. A sus siervos. Él entrega dones, talentos, ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Eso se lo entrega a sus servidores. Sus bienes. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Los impíos de afuera, amado hermano, no reciben las cosas de parte de Dios. No crea usted que los dones y talentos que hay afuera, la gente habla siempre. No, yo tengo un don tremendo, dice. Yo tengo un talento tremendo. Eso no lo entrega el Dios del cielo. Los impíos, ellos tienen, amado hermano, ellos no tienen nada de parte de Dios, porque Dios entrega cosas, pero a sus siervos, a sus hijos. Los bienes que tienen, las riquezas, no vienen del cielo. 2 Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, ¿qué pasaría si yo estoy predicando aquí y Dios me hubiera llamado a mí y me hubiera sacado de un gran instituto bíblico o de una gran universidad, de una de las universidades más extraordinarias del mundo, y me hubiera llamado a predicar? Y yo predicando aquí, capaz que me hubiera robado la gloria, le hubiera robado la gloria a Dios, porque yo hubiera dicho, no, es que yo soy tremendo, es que yo estudié tantos años, es que yo sí que tengo cabeza, es que yo sí que tengo intelecto, es que yo sí que he leído como 5.000 libros. Entonces por eso es que entrego tanto conocimiento, entrego tanta palabra. Entonces esto dice que el tesoro de Dios está en vaso de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Yo soy el vaso de barro. Yo soy un puñado de polvo en las manos de Dios. Y sin Dios no somos nada. Yo no sé si alguien entiende eso y dice amén en esta hora. Entonces, ¿cómo le vamos a robar la gloria a Dios si cuando llegamos, cuando Dios nos recogió, cuando no valíamos ni 10 centavos, todos borrachos allá afuera, perdidos en el mundo, y Dios nos limpió, nos llamó, nos lavó con su sangre preciosa, borró nuestros pecados? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cambió nuestro lamento en baile. ¡Gloria a Dios! Por eso no le puedo robar la gloria a Dios. Por eso tengo que decirlo, que no valía un centavo, que no sabía ni hablar. ¿Cuánto dicen amén? Pero Él es grande. Él puede tomar hasta el más vil pecador, lavarlo con su Espíritu Santo, con su sangre, transformarlo, darle su Espíritu y hacerlo un predicador, hacerlo un heraldo de la fe. Él es el que llama a los predicadores. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Porque el verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio, no tan solo predica, sino que la predicación tiene que ir acompañada de poder. ¿Usted ha visto el poder de Dios en las predicaciones? Un poder de Dios tan extraordinario que las almas vienen llorando y se entregan a Jesucristo. Eso no lo puede hacer un teólogo muerto. Eso no lo puede hacer, amado hermano, un predicador muerto. Eso tiene que hacerlo alguien, amado hermano, que es usado por el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice también en Efesios capítulo 4, versículo 8, subiendo a lo alto,
Llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. A su nombre, gloria. A uno de ellos le dio 5 talentos. ¿Qué eran los talentos? Eran monedas. Él lo pone como ejemplo en esta parábola. Que este hombre que se fue, amado hermano, que es prototipo del Señor Jesucristo, le dio 5 monedas, 5 talentos. A otro le dio 2 y a otro le dio 1 sola. No todos reciben la misma cantidad de lo que viene de arriba, de lo divino. Dios reparte según la capacidad de cada uno. Vuelvo a repetirle, no todos vamos a recibir lo mismo. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí. ¿Tenemos el llamado de Dios a ser salvos? Sí, Dios nos llamó, nos salvó. Somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, somos limpiados y comprados por la misma sangre. Pero luego Dios reparte, amado hermano, Dios reparte talentos. Y dice aquí, amado hermano, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Es como lo que yo le enseñaba tiempo atrás y le decía a los hermanos. Decía, hermano, hay un carrito, una camioneta, de esa pequeñita, ¿cierto? Y dice en los papeles, dice, para 500 kilos. Y yo voy y le pongo esa camioneta, voy y le pongo 2.000 kilos. ¿Se los va a poder la camioneta? Sí, sí se los puede. Sí, no, no le va a pasar nada. Usted le pone el carro, le pone 2.000 pesos en metal, 2.000 kilos arriba. ¿Se lo va a poder? Sí. La rueda va y todo en ñecla así, a punto de reventarse, pero se los puede. Pero cuando empiece a rodar y le toque subir una cuesta, una subida, no va a poder. Y cuando le toque hacer fuerza y acelerar, se le va a reventar hasta el motor, se le va a reventar. ¿Por qué? Porque no está esa para llevar esa cantidad de peso. Dios nos conoce, así como esa camionetita que nosotros conocemos y que sabemos su capacidad, así Dios sabe cuánto nosotros podemos resistir. Gloria a Dios para siempre. Dios sabe cuánto podemos cargar, cuánto podemos llevar. Dios lo sabe. Por eso es que Dios no carga a nadie con más peso del que puede llevar. Gloria a Dios para siempre. Hay una medida para cada uno. ¿Según qué cosa dice la Escritura? Según su capacidad. Significa habilidad. Significa que Dios nos da más de lo que podemos llevar ni hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Él reparte los dones de acuerdo a nuestra capacidad. Luego dice que se fue. Repartió dones, talento y se fue. Repartió esa moneda a cada uno para que las trabaje y él se fue. Yo le dije, ¿se fue a dónde? Al tercer cielo ahí arriba, a la casa del Padre. Eso dice la Escritura. El que había recibido 5 talentos, súbale un poquito al monitor acá, por favor. El que había recibido 5 talentos, o sea, todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. Aquel que tiene muchos talentos, de Dios lo recibió. Lo hemos recibido. La Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Si yo puedo predicar, es por pura gracia y misericordia de Dios. Yo no debería estar en el altar. Yo no debería estar predicando. Pero la gracia de Dios me lo ha permitido. La misericordia de Dios, Dios me levantó a predicar. ¿Qué tenemos de Dios que no hemos recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. El que recibió 5 talentos, como el que recibió 2 talentos, lo multiplicaron. O sea, lo que Dios da crece, se desarrolla, se multiplica, se propaga. Por eso me da gusto ver las obras que tenemos en la costa y la iglesia que tenemos en Milagro. Y el hermano Roberto Piña manda fotitos y muestra
Y yo le decía a los hermanos líderes ayer aquí en la reunión de líderes, decía, miren hermano, miren la foto que manda el hermano Roberto, hermano Cristian, hermano Cristian Vinuesa, hermano Cristian Martínez, en Manta, en Santo Domingo. ¿Cómo van avanzando esa obra? Porque lo que es de Dios, hermano, avanza. Lo que es de Dios crece. ¿Le podemos dar palmas de alabanza al Señor? Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si el de profecía, a ver, leámosle la escritura porque lo tengo mal anotado. Romanos 12, leámoslo bien en la escritura, no nos vamos a equivocar en una palabra. Gloria al Señor para siempre. Romanos capítulo 12 y versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con libertad. Y el que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría, dice. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos enseña esta parábola es que aquí habla de tres personas y los tres recibieron algo de parte de Dios. Y esto nos enseña que en la iglesia, sea quien sea, recibirá algo de Dios. Sea mucho o sea poco. Pero de que recibe, recibe. Usted no puede decir, yo no tengo ni un don, yo no tengo ni un talento, yo no sirvo para... No, no, porque Dios le da a cada uno. Le da mucho o le da poco, pero le da a todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele palma, dele palma. Nadie podría decir en el tribunal de Cristo que el Señor no le entregó nada para trabajar. Gloria a Dios para siempre. Incluso en la parte... materiales, las cosas terrenales, Dios le da a la gente. ¿Se acuerda de la iglesia primitiva? Había una mujer llamada Dorca Tabita. ¿Se acuerda? Dorca Tabita. Que esa mujer, ¿qué talento tenía? ¿Sabía coser? Tenía sus manos, un pequeño talentito que tenía de costura. Pero dice la Biblia que le hacía la ropa a los siervos. Trabajaba, vestía ahí, hacía, amado hermano, la ropa que utilizaban, le hacía a ella con sus manos, bendito sea el nombre del Señor. Cuando ella se enfermó y se murió, y le mostraron a Pedro, le mostraron los trajes que ella hacía y cómo trabajaba para la obra de Dios, y Dios la resucitó. Gloria a Dios para siempre. Entonces, nadie podrá decir en el tribunal de Cristo que el Señor no le dio nada. A su nombre sea la gloria. El que recibió un talento fue e hizo un hueco en la tierra, cavó y escondió el dinero de su señor. Puso su mirada en lo terrenal, lo mundano, y se avergonzó de trabajar lo que Dios le había dado. Romanos 1:16. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la parte fea de la historia. Esta es la parte fea de la historia. No el castigo que le infligió el Señor, sino la pereza, la negligencia de este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Una es la causa y la otra es la consecuencia. Lo que hacemos trae consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Al igual que este, tenemos gente dentro de la iglesia nosotros. Tenemos cristianos de esta manera, de esta forma.
No, que a mí Dios no me ha dado nada, o me ha dado muy poquito, yo soy muy vergonzoso, yo apuradito hago esto y no hacen nada. Se estancan, no quieren trabajar y no se dan cuenta que Dios los ha bendecido, que Dios le ha dado talento, que Dios le ha dado dones. Primero hay que descubrirlo, hay que trabajarlo, hay que desarrollarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando hay alguien que se esfuerza, que es responsable, Dios le va aumentando porque es según la capacidad suya. Es como en el mundo secular allá afuera, si contratan a alguien para trabajar en un trabajo y se dan cuenta, lo contrataron para barrer, pero se dan cuenta que este ordena oficina y hace cosas y sabe de papeles y sabe de computadora y lo meten por ahí y dicen, no, pero este muchacho hay que darle otro trabajo más porque este muchacho sabe de todo un poco. Y dice, ¿sabes qué? Te vamos a ascender, ven a trabajar acá. Gloria a Dios. Y cuando está trabajando acá, un día el jefe se le dañó la computadora con un programa y dice, ay, ¿ahora cómo lo arreglo? Y el muchacho sabía arreglarlo. Y lo ascienden de nuevo, tú vas a estar a cargo. Le arregla la computadora, le arregla el programa. Sabe de antivirus, sabe de todo, conectar las máquinas y todo. Ah, dice este muchacho, mire, lo teníamos barriendo y mira dónde va arriba ahora. Está a cargo el personal aquí de las computadoras. Hay veces hay gente así que tiene un conocimiento, que sabe mucho, que pudiera ayudar mucho en la obra, pero se queda barriendo nomás. Porque aunque el jefe pregunte en el trabajo, oh, ¿y qué podemos hacer con esto? Él no abre la boca, no dice nada y no ayuda en nada. ¿Los talentos son para qué? Para trabajarlo. Lo que Dios nos dio es ¿para qué? Para trabajarlo. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Después de mucho tiempo, dice la Escritura, volvió el Señor. Cristo va a volver. Como tres dijeron amén. Jesús va a volver, hermano. Es una promesa bíblica, usted no lo puede evitar. Aunque usted vive en el mundo, en los deleites de la carne, aunque usted haga lo que haga, Jesús va a volver. Usted puede desperdiciar toda su vida, Jesús va a volver. No sabemos el día ni la hora, Mateo 24, verso 35. El día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre, que está en los cielos. No sabemos el día ni la hora, pero de que vuelve, vuelve, eso dice la Biblia. Eso lo dijo Él, lo prometió montones de veces. He aquí vendré como ladrón en la noche. He aquí vendré cuando no me esperen. Él lo dijo. Él lo enseñó como un relámpago. Así será la venida del Hijo del Hombre. No sabemos el día ni la hora, pero de que Él dijo que viene, viene. Antes de Cristo estaba escrito 700 años antes que Él iba a venir a nacer. En el libro de Isaías. ¿Se cumplió o no se cumplió? Una cosa es que uno quiera que se cumpla ya. Y otra cosa, el tiempo de Dios, el tiempo Kairos. El tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Dios determina el día y la hora, nadie más. Pablo le dice a los hermanos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo va a volver, aquí lo dice esta parábola. Bendito sea el nombre del Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Podríamos decir después de 2000 años. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén, hermano? Después de unos 2000 años, volvió el Señor de aquellos siervos. El Señor tarda, pero volverá, como dice su santa palabra. Hebreos 10:37, mire qué lindo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y como dice la parábola, y arregló cuentas con ellos. El Señor vendrá y arreglará cuentas con sus siervos. ¿Cuántos son siervos y siervas del Señor aquí? Dios va a arreglar cuentas con usted cuando Él venga. Dios va a arreglar cuentas conmigo cuando Él venga. Y yo tendré que darle cuenta de todo al Señor. Usted también. Pastor, ¿y de qué le vamos a dar cuenta?
Le va a dar cuenta a usted como, como, si usted es casado, le va a dar cuenta como marido, jefe de hogar, cabeza del hogar. ¿Tiene hijo? Le va a dar cuenta como padre. En la mañana vino una familia. Vino una familia y me dijo: pastor, queremos presentar la bebé. Yo le dije: pero hay un problema, hermana. ¿Qué problema? Le dije que su hija, la que trae el niño para presentarlo, ella no es cristiana. ¿Y cuál es el problema? Le dije: no, porque nosotros no presentamos niños de los inconversos. En la iglesia se presentan los hijos de los cristianos. Porque cuando una persona pasa al frente a presentar, a entregar su hijo a las manos del Señor, para que la protección del cielo venga sobre ese niño, la bendición del cielo, hace un voto, hace, amado hermano, una promesa delante de Dios. Dice: me comprometo, eso está diciendo, me comprometo a enseñarle a mi hijo, a mi hija, la palabra de Dios, el camino del Señor, todos los días de mi vida. Y le dije: ¿y cómo ella le va a enseñar el camino del Señor si ella anda descarriada? Si ella anda apartada. Yo no le puedo presentar el bebé a esa niña. El niño lo tuvo en fornicación. Esa niña fue rebelde. Esa niña desde los 15 años está aquí en la iglesia. Hoy tiene 19 años. Vuelve a venir a la iglesia después de cuánto tiempo con un hijo. Y quiere que yo le presente el hijo y está perdida en las drogas allá afuera. O en los vicios. Y me dice a mi pastor: ¿y qué hago? ¿Conviértase a Cristo, pues? Sí, pues tiene que entregar su vida a Cristo, comenzar a caminar en el Evangelio, pues. O sea, queremos el beneficio de Dios, pero queremos seguir en el mundo. Gloria a Dios. Hermanos, si con Dios no se juega. Gloria a Dios para siempre. Dios vendrá y arreglará cuenta con sus siervos. Por eso hay que arreglar cuenta a tiempo. Venid luego, dice Jehová, dice Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si usted tiene cuentas con Dios, arréglela a tiempo. No espere que vuelva el Señor a arreglar cuentas. No, arregle usted las cuentas primero. Póngase pila, póngase ahí con el Señor. Arregle su problema con el Señor. Dígale: Dios mío, he sido vago. Dios mío, aquí tengo guardado el talento que me has dado. Estoy igual que este hombre enterrando el talento. No he trabajado, no he hecho nada por la obra de Dios. El Señor no vino antes de tiempo, sino que vino en el tiempo del juicio. La Biblia dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Gloria a Dios para siempre. ¿Se lo leo de nuevo? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4, 17. Durante todo el tiempo que el Señor Jesucristo no regresa por su pueblo, los dones, los talentos actúan en cada uno de los creyentes del Evangelio, Romanos 11, 26. Pero llegará el momento que Él nos pedirá cuenta a nosotros, sus siervos, a cada uno. La venida de Cristo no es solo para gloria, amado hermano, y celebrar las bodas del Cordero, sino también para arreglar cuentas con nosotros. Él dijo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. Cada uno sabe cómo está trabajando lo que Dios le ha dado. Si usted lo ha escondido, ¿sabe qué le digo yo en esta tarde? Es hora de cavar y desenterrar el talento. Si Dios le enseñó a tocar la guitarra, ¿y por qué ahora no toca la guitarra? Si Dios le enseñó a cantar, ¿por qué ahora no canta? Si Dios le enseñó a tocar algún instrumento, ¿por qué enterró el talento que el Señor le dio?
Un día Dios te va a pedir cuenta por ese talento. Gloria al Señor. En la antigüedad mi madre cantaba un cántico de los talentos. Ya no me recuerdo bien, pero decía algo así: multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. ¿Qué dirás al Señor por el talento que Cristo te dio? Multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. ¿Qué dirás al Señor por el talento que Cristo te dio? ¡Gloria a Dios! No canto muy bien, pero algo de empeño le hago. Había otro cántico que cantaba mi mamá. Me daba miedo cuando cantaba mi mamá. Cada canción, cada alabanza que cantaba, puro juicio. Ella decía: cuando Cristo venga en gloria y no encuentre fruto en ti y al instante te maldiga, ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Jesucristo fue a una higuera, buscó fruto y no encontró. Al instante la maldijo y la higuera se secó. Se secó, se secó, la higuera se secó. Cuando Cristo venga en gloria y no encuentre fruto en mí, al instante me maldiga, ay Dios, ¿qué será de mí? Cristo viene pronto. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pónganse alabanza, hermano. Gracias, hermano. Pónganse alabanza de la gran tribulación. Pónganse alabanza. No hemos trabajado los talentos de la manera que Dios nos ha enseñado. De la manera que Dios nos ha... Un día Él vendrá. Él vendrá y nos pedirá cuenta. ¿Y qué hiciste con lo que yo te di? ¿Y qué hiciste con lo que yo te enseñé? A lo mejor usted ha orado alguna vez y le ha dicho al Señor: enséñame algo. Dios mío, capacítame en algo. Ayúdame a tocar algún instrumento. Ayúdame a orar. Ayúdame, enséñame esto. Y usted ha dejado de lado esas cosas. Y un día el Señor te dirá: ¿te acuerdas que un día me pedías que te enseñara? ¿Te acuerdas que un día me pedías que te ungiera para hacer esto, esto otro? ¿Y qué has hecho? Enterraste el talento. Enterraste lo que Dios te dio. Aquí estamos en su presencia en esta tarde. Cada uno de mis hermanos, gracias por hablarnos a través de esta palabra. Ayúdanos a levantarnos a trabajar para tu obra. Ayúdanos a levantarnos a trabajar, Dios mío, Padre amado, por misericordia. Dios mío, hay tanto trabajo, la mies es mucha, los obreros son pocos, y los pocos tienen enterrado el talento. Señor, Señor, tú nos has dado, Padre amado, el don de la palabra. Tú nos has dado, Dios mío, talentos, Dios mío, tremendo, Padre amado, en el pueblo. Pero muchas veces, Dios mío, tenemos enterrado. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre amado, por misericordia, Padre, utilizar, trabajar, desempeñar, Dios mío, lo que tú nos has dado. Abre nuestra visión espiritual.
Dios mío, para poder ver, Dios mío, el trabajo en tu obra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos levantes de esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Póngase de pie, hermano, démosle la gloria al Señor, amén. Levante su mano al cielo y le damos la gloria al Señor, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre! ¡A su nombre! ¿Quién vive, hermanos? ¿Qué vamos a hacer?